Foné bontos. Una voz grita. Con mucha fe y devoción, escuchemos la voz de nuestros hermanos mayores, los santos, que con sus vidas gritaron y hoy siguen gritando el amor a Dios y a los hermanos en el desierto que a cada uno le tocó vivir. Encomendémonos a su intercesión e imitemos sus virtudes, para que nos unamos a gritar con nuestras vidas junto a ellos. Shalom Betot. Paz y bien. 13 de diciembre, Santa Lucía. A Santa Lucía se le ha representado frecuentemente con dos ojos, porque según una antigua tradición, a la santa le habrían arrancado los ojos por proclamar firmemente su fe. Nació y murió en Siracusa, ciudad de Italia, y gracias a sus múltiples virtudes, entre las que se destaca la sencillez, la humildad y la honradez, el Papa San Gregorio en el siglo VI puso su nombre a dos conventos femeninos que él fundó. Según la tradición, cuando la santa era muy niña, hizo a Dios el voto de permanecer siempre pura y virgen, pero cuando llegó a la juventud, quiso su madre, que era viuda, casarla con un joven pagano. Lucía finalmente obtuvo el permiso de no casarse, pero el joven pretendiente, rechazado, dispuso como venganza acusarla ante el gobernador de que la santa era cristiana, religión que estaba totalmente prohibida en esos tiempos de persecución. Santa Lucía fue llamada a juicio, fue atormentada para obligarla a adorar a dioses paganos, pero ella se mantuvo firme en su fe para luego ser decapitada.